tenido la suerte de poder mostrarles esta maravilla, este mural de 280 metros cuadrados sobre la historia de la ciudad de Concepción. Un mural que fue pintado por Gregorio de la Fuente y su equipo entre los años 1943 y 1946 en este edificio. A ver si adivinan qué había en este edificio. ¿No? Sí. Acá estuvo la estación de trenes, de ferrocarriles de Concepción, y este mural nos va a servir mucho para descubrir la historia de este territorio, ¿no? De la región del Biobío. Acá, a los primeros habitantes de esta región, el pueblo mapuche con una fuerte presencia en este territorio, y nos vamos a encontrar con este torbellino, ¿no? Este caos que generan los desastres naturales, particularmente, adivinen, los terremotos. Este edificio fue destruido por el terremoto de 1939, tuvo que ser reconstruido, y en esa reconstrucción de la estación de ferrocarriles, Gregorio de la Fuente se adjudica este hermoso proyecto de mural que narra la historia de Concepción. Es crucial para entender este territorio el río Biobío, ¿no? El que fue la frontera natural entre el dominio español y los territorios dominados por el pueblo mapuche, el pueblo que no fue doblegado del Biobío al sur, ¿no? Tenemos aquí el escudo de la ciudad de Concepción y esta mujer que lo sostiene tiene en el fondo la bahía, ¿no? De lugares costeros como, por ejemplo, Penco o Talcahuano o Tomé, que se encuentran aledaños a la ciudad de Concepción. Seguimos avanzando, nos acercamos a nuestros días y vemos otra representación de la actividad agrícola en el Biobío, ¿no? Vemos uvas, por ejemplo, y distintos trabajos vinculados a diversas actividades productivas. Finalmente, por este lado, podemos encontrar una familia muy feliz acá, que están junto a un puente por el que avanza un ferrocarril, donde tenemos un reloj. Recordemos que esta era una estación de ferrocarriles, por lo tanto, el reloj era muy importante para ingresar y no perder el tren. Importante no perder el tren en la vida. Y acá tenemos finalmente una representación, nos han dicho los amigos del gobierno regional, de los artistas que trabajaron en este mural. Así que cuando vengan por Concepción, este es un lugar imperdible, solo vengan al gobierno regional y digan: yo quiero conocer el mural de Gregorio de la Fuente.